Eh, nosotros tenemos una relación muy particular con el fracaso porque, es, se darán cuenta, es una parte de nuestra formación, es una parte muy importante de nuestra etapa de entrenamiento y de, de los procesos de ensayo. O sea, nosotros cuando ensayamos una obra estamos de los tres meses, dos meses, fracasando, fracasando y fracasando sin parar. Eh, lo cierto es que para nosotros es como ese amigo del alma que te dice las peores cosas de tu vida y que vos se las bancas porque sabes que te van a hacer bien, que te van a hacer mejorar, que te van a, a llevar a ir por más. Así que confiamos plenamente en el fracaso, lo disfrutamos y hasta nos divierte. Lo mío igual es muy particular, ellos eran mis abuelos, yo aprendí mucho de ellos y sobre todo logré eh, un antídoto grosso para el fracaso. Eran pura sangre española, muy dramáticos, muy lorquianos. Y me acuerdo que cuando algo perturbaba así la paz familiar, mi abuelo golpeaba lo primero que tenía cerca, mesa, silla, chico, y decía: ¡Me cago en la puta madre! Ella era una reina, así que había encontrado una manera más este, femenina de decir lo mismo, y llevaba así una mano al pecho y decía: ¡Me caigo y me levanto! ¡Me caigo y me levanto! Y ese me caigo y me levanto, me caigo y me levanto, para mí fue como un mantra. Esta señora no es mi mamá, era mi papá. Era actor. Y eso para mí fue genial porque los padres de mis amigas trabajaban en oficinas de abogados, de médicos, y el mío trabajaba de disfrazarse y contar historias. Así que yo desde chica supe que iba a querer trabajar de jugar toda mi vida. Y bueno, cuando sos hijo de un médico, lo que se espera es que vos continúes con ese legado familiar, y cuando sos hija de un actor, lo que se espera es que también continúes con el legado familiar de la familia del médico. Así que durante mucho tiempo yo me dediqué a buscar cosas para no ser actriz. Y me acuerdo que una vez, 17 años, entré a una panadería y había una señora muy así como 11 de la mañana, mucho brillo, unas cosas sobre el mostrador, y me dice: "Si querés podés comprar". Pero si te animas a vender, hoy empieza la historia de tu éxito. Manual de la consultora bajo el brazo, 37, estación Lanús, ropa de mi vieja, mucha hombrera, una cosa espantosa. Rumbo al en mi primera reunión de capacitación. Fascinada, todas las mujeres con ese pin dorado, yo quería todo y hago todo lo que me dicen. Compro el bolso con todos los productos, regalo muestras gratis. Le hablo de Mary Kay a todos los posibles clientes, o sea, a todo el mundo, y en, esa, en ese momento lo único que me faltaba eran los 80, eh, pararme en Plaza 11 y empezar a gritar Mary Kay, Gloria a Dios. Eh, por suerte, bueno, por suerte, no vendí nada, la verdad es que no vendí ni un rubor, pero bueno, todos estos intentos lo que lograron fue empujarme directamente hacia mi vocación y finalmente me decido a empezar mi formación actoral y ahí para mí, se abrió la puerta de Narnia. Empiezo a descubrir mis mejores cosas, descubro mi devoción por las palabras, mi devoción por todo lo humano y el concepto fracaso pasa de necesario a imprescindible. Porque no hay otra manera de avanzar hacia un lugar creativo, profundo y comprometido que no sea fracasando. El fracaso para los actores nos enseña a mirar, es como que te agudiza los sentidos. Bueno, empecé a audicionar, hice una prueba acá en el San Martín en la Casa Cuerta para un proyecto hermoso que Las patitas no me daban para contarle a mis viejos, me imaginé mis nombres ya en toda la calle Corrientes y se abrieron más puertas, Cervantes, Salvear, Romay. Eh, y ya mis amigos, mi entorno, empezaban a decirme ¡Che, qué suerte, la repegaste! Uh, esta la repegó, ¿no? tiene una suerte, tiene un orto! Hago mi primera película, premios, mucha plata... Y tentando mi suerte, me voy a Europa con un amigo y me gasto toda la plata, toda. Vemos todo el teatro que había en las ciudades más importantes de Europa, compro ropa, compro libros, o sea, vida de divas. Yo pensaba que cuando volviese me iba a estar esperando una pila de proyectos con cosas fantásticas para hacer, todos ahí esperando que yo llegue, no fue así. La pila era de cosas para pagar, empezaron a pasar los días, las semanas, las semanas, semanas. Y bueno, ya estaba pensando en volverme a la casa de mis viejos cuando me encuentro con un amigo que me dice, bueno, se va a hacer una publicidad para afuera, son cinco días y pagan muy bien. Si querés, llamo. Obvio, le dije, voy. Cuando llego, 1500 personas. Le digo a mi amigo, ¿qué hay que hacer? La ola. ¿Cómo la ola? Sí, la ola. 12 horas, 5 días haciendo la ola. Bueno, le pongo el pecho a las balas, necesitaba el laburo y ahí estaba yo haciendo la ola en la 9 de julio, la ola en la cancha de Huracán, la ola en la playa de estacionamiento del Carrefour de Avenida La Plata, cámara en grúa y yo, profesional, acompaño movimiento con mirada y cuando veo para arriba, el cámara era el director de mi película. ¿Viste cuando ibas con la barrenadora y se te trababa en la arena y la ola te pasaba por encima y te levantabas así buscando tu sombrilla y no entendías dónde estabas? Eso. A partir de ahí me pasé los dos días que siguieron aguantando el llanto y escondiéndome del director. Eh, no estaba preparada para ese fracaso. Eso fue para mí un fracaso personal. Me sentí una estúpida. Me di cuenta me enojé mucho conmigo porque me di cuenta que no se trataba de suerte no se trataba de pegarla había sido esfuerzo yo me había esforzado mucho tiempo había trabajado mucho muchas horas mucha dedicación mucho mucho y, y no lo había cuidado no lo había honrado y por suerte no se me abrieron después puertas la mudita se coló por una ventana y puse todo de mí y ahí me decido a enfrentar los fracasos más temidos para un actor, que son la crítica y el cariño de la gente. De la primera aprendí a tomar solo lo que me ayuda a crecer y de la segunda a dar lo mejor de mí. Muchas gracias.